Amigo, el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Saludos, señor senador. Bienvenido a Contacto Diario una vez más. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días a toda la teleaudiencia que te sigue y a las redes audiencia que también te sigue a través del internet. A todo nuestro pueblo, todo el país que realmente está día a día en Contacto Diario. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros y desearle feliz Navidad, tal cual lo expresa usted en ese hermoso mensaje que hemos estado compartiendo con todo el público de Contacto Diario. Senador, vamos a iniciar este conversatorio porque tenemos múltiples temas, ¿verdad?, que conversar con usted, pero de inicio, el tema que está fresquecito, ¿verdad?, nos vamos con el estancamiento que una vez más se vislumbra y que se mantendrá, no sabemos por qué tiempo, la situación del Código Penal de la República Dominicana, que ya en el día de ayer, una vez más, fue rechazado por la Cámara de Diputados, y esto pues trajo como consecuencia, yo decía tras la Cámara, que hasta le salió el barrio al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuando dijo: yo no brego más con el Código Penal de la República Dominicana, preparen otro, pero yo no brego más con eso. La opinión del senador Franklin Romero, que ha estado trabajando incansablemente en pro de que tengamos nosotros un Código Penal adaptado a los nuevos tiempos. Pues mira, muy lamentable que después de unos, 18 años de no tener una aprobación de un código que se sometió en ese tiempo, y que nosotros logramos en el Senado lograr su aprobación en una comisión bicameral, te digo, diputados y senadores, en un consenso realmente donde trabajamos y desmenuzamos ese código, y que para mí era un hecho. Habían unos temas ahí muy calientes, como se dice, que era la discriminación y las tres causales, el asesinato con el tema del aborto, y logramos hacer un consenso donde se aprobó una de las causales, se incluyó la discriminación. No veo ninguna razón para que los diputados no hayan logrado la mayoría para aprobar este código, que quizá no es el perfecto, como se dice, que es un cliché ya, pero es lo mejor que podía pasar en este país, en este tiempo donde hay más de 70 hechos punibles que ya ahora pueden ser sancionables, nuevos tipos de penales, donde se modificaron las penas, donde está el cúmulo de pena, donde se sanciona lo que es el plomerito, el bomberito, el ácido del diablo, donde la violación está sancionada. O sea, no entendemos. Usted entiende que las adaptaciones que ameritaba hacer se le hicieron, más sin embargo, aún así, todavía no se ponen de acuerdo para aprobar este tan anhelado Código Penal de la República Dominicana. Definitivamente hay intereses de que no quieren que haya Código Penal, definitivamente se pretende que se siga con un código que tiene más de... Pero senador, ¿cuáles podrían ser esos intereses para que no tengamos nosotros un Código Penal adaptado a los nuevos tiempos? Yo podría decir que quizás son conocimientos, porque lo que más fuerte estaban con esto era lo de la iglesia con el tema del aborto, y las personas homosexuales con el tema de la discriminación, y ya eso se hizo un consenso y están incluidos. No entiendo, no tuve al tanto ayer en los debates de la Cámara de Diputados. Sí entendía que se iba a aprobar, porque la comisión bicameral que estudiamos el código y que dimos un informe favorable, pues salió muy satisfecho en su totalidad con la mayoría de los votos. Aunque el informe favorable de la comisión que estudiamos el código no es vinculante a la decisión del Pleno, nosotros entendíamos que sí, porque este proyecto tiene un periodo, un vacation layer, como le dicen, de 12 meses, que se podía hacer cualquier modificación en ese transcurso. Y también las leyes pueden modificar. De todos modos, me extraña que no se haya logrado aprobar eso. Volvemos así a cero. Los responsables de que no se haya aprobado ese código hay que señalarlos, hay que ver realmente por qué no se logró esa aprobación, quiénes influyeron para que no se aprobara y cuáles son sus razones, que la pueden tener y pueden ser válidas. Pero yo creo que lo más favorable que está ahí, el 90% de lo que tenga ese código, es beneficioso para el país. Vamos a ver entonces qué es lo que realmente, qué tiempo más
va a durar esta pieza en el Congreso, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, en el Senado, para que podamos tener nosotros pues un código penal adaptado a los nuevos tiempos. Ojalá y que no duremos 20 años más, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Senador, vámonos entonces ahora al aspecto local. San Francisco de Macorís, una serie de obras, ¿verdad?, que están en pro de llevarse a cabo, pero específicamente vamos a hablar, yo voy a decir esta obra que podemos decir que se puede comparar con el Código Penal, el tiempo que tiene, ¿verdad?, estancado y que no se materializa. Y es el caso, por ejemplo, del tan anhelado puentecito de Ugamba, que ya por fin vimos que hay indicios, ¿verdad?, de que se va a construir este puente. Háblanos un poco sobre esta acción y el puente de Ugamba. ¿Sabes? A veces cuando dice indicio es cosita que se pueden, que no se pueden apreciar. No, ahora se puede apreciar. Okay. Ya demolimos el viejo puente de Ugamba, está demolido ya, ya se limpió todo lo que tiene que ver con el río alrededor, se cerró, ahí están los equipos y ya tenemos incluso el cronograma de cómo va a ir fluyendo todo. Para mí es un hecho, solamente decir en la mano de Dios estamos, porque solamente Dios puede hacer que eso no sea un hecho, pero ya ese puente en este año va a ser inaugurado, con Dios delante. Esa es la punta de asa. Senador, en el año 2022, en este mismo 22, año. Ya estamos en el 22, definitivamente ya estamos en el 22. Pero junto con el puente de Ugamba también estamos dando inicio a lo que es la construcción de la estación de los bomberos. O sea que eso es un gran hecho. Yo creo que con esas dos obras, el pueblo de San Francisco de Macorís empieza en el inicio del cambio. El inicio del cambio. Y siempre tenemos que recalcar que es una iniciativa nuestra, asumida por el presidente Luis Abinader, asumida por José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, a través de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial que dirige Ángel de la Cruz. Solo te puedo decir que lo que viene para San Francisco de Macorís y la provincia es todo de beneficio, porque tenemos los apartamentos que ya están en licitación, tenemos dos obras muy grandes, que es la fortaleza y las oficinas gubernamentales, que ya se depositaron, incluso está listo para adjudicarse, no sabemos quiénes se la van a adjudicar, lamentando que muchas compañías de San Francisco de Macorís no hayan participado, porque lo estuvimos haciendo llamado para que participen, que es lo que nosotros queríamos, tantos ingenieros como arquitectos, y ahí están las obras. Las obras son una realidad. También tenemos la continuación del Hospital Regional San Vicente de Paúl, la continuación de la Avenida Circunvalación. Que quieran o no quieran algunos, son iniciativas de Franklin Romero, de diputado y senador, y ahí están las muestras. Responsable de someterlo en el Congreso, responsable de aprobar el presupuesto, lograr que se pusiera en el presupuesto. Y también, estando en oposición, lograr que el gobierno de turno, el gobierno pasado, empezara esa construcción. Y eso dice mucho de los legisladores que estuvieron, que todos estuvieron a una para que se lograran las obras acá. Con respecto a Franklin, regresando a lo que es el puentecito. Esa foto del puente de Ugamba la pueden guardar como un recuerdo, como un mal recuerdo. Sí. Por ejemplo, estamos diciendo que al iniciar, ya al estar demoliendo. No, eso está demolido ya. Exactamente, el puente de Ugamba ya no hay problema con los recursos. No. Recordemos que esto no es una obra que la está haciendo una institución, esto es a través de licitación. Esa licitación ya adjudica el contrato a una compañía externa, vamos a decir, que no es del gobierno, y ya para ello empezar tienen que tener los recursos ya en mano. O sea, esto es una obra que le estamos dando seguimiento a la compañía que lo está haciendo, así como también las demás obras, y eso es lo que nosotros hacemos, darle seguimiento, 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 seguimiento. Si no hubiésemos estado dándole seguimiento y cooperando con el presidente para que él esté al tanto, como el presidente está, que es increíble, con el teléfono ahí dando órdenes para que mira qué pasa con esto, que no sucede esto. Entonces hay que agradecer mucho al presidente de la República, Luis Abinader, que es el gran responsable de que esto se esté realizando. No solamente son imágenes para recordar un mal recuerdo, valga la redundancia, sino también que este programa se graba, ¿verdad, senador? Sí, 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 así es. Senador, vamos a seguir entonces los trabajos del Hospital San Vicente de Paúl, que uno pasa, por ejemplo, frente a donde se está construyendo y ve como esa lentitud en cuanto a los trabajos.
¿qué pasa con esa obra? No hay lentitud en el hospital. El hospital fueron 7 compañías que fueron adjudicadas de ese contrato. Ese hospital está hecho por lotes, son 7 lotes. Por lo tanto, hay 7 compañías que cada una tiene una labor que hacer. En un momento estuvo estancado por la cuestión de recursos. Ya las compañías que están trabajando recibieron unos recursos y el cambio se está viendo ahora. Ya tú puedes ver alrededor, tú puedes ver ya el techo del primer edificio que ya está listo para terminar el plato, ya está listo. El hospital, nosotros entendemos que al final del 22, a mediados del 23, ese hospital va a estar entregado. Solamente nosotros seguir luchando para que haya presupuesto. El presupuesto todavía del 22 está ahí. El presupuesto del 21 todavía está ahí. Lo que sucede es que había que transparentar muchísimas cosas, que como lo está haciendo el presidente. El presidente no quiere entrar en ninguna construcción que no esté clara. Y eso ha hecho, tú sabes, que las cosas se demoren un poquito, pero ya se está trabajando. En lo que respecta a la avenida de la Circunvalación, decía de los pasos que hay que dar, los procedimientos, porque estamos entrando en propiedades privadas, que primero hay que hacer un acuerdo, hay que hacer una expropiación, emitir un decreto para esa expropiación, tasar tanto los propietarios como catastro, luego ponerse de acuerdo, someter entonces los contratos, todo tiene que pasar por presupuesto, todo tiene que pasar por contraloría, todo tiene que pasar por consultoría jurídica. Es un proceso que lo que no queremos caer preso, tenemos que hacerlo así. Bueno, ciertamente vamos nosotros a seguir con ese optimismo. Pero justamente esta semana se emitieron unos 167 millones de pesos a esos propietarios. Okay. O sea, que estamos trabajando. Decía que vamos a seguir nosotros, pues, revestido, ¿verdad?, ese optimismo que a través de usted, pues, nos impregna cada vez que usted participa y nos levanta el ánimo de que ciertamente esas obras se van a materializar aquí en San Francisco de Macorís. Señor senador, pues estamos ya a la llegada al final de este año 2021 y el presidente o el gobierno le ha llamado a esta Navidad, la Navidad del Cambio, por la cual se han implementado una serie de programas, ¿verdad?, en beneficio de la ciudadanía, sobre todo en los que menos tienen. Hablamos un poquito sobre esos diversos programas que ha estado implementando el gobierno, por ejemplo, como la tarjeta de los 1.500 pesos, el festival deportivo, estos combos que a través de INEPRE estarán llegando a la ciudadanía en esta que se ha denominado la Navidad del Cambio. Pues mira, un cambio, como se dice, el cielo a la tierra con esto que ha implementado el gobierno a través del plan social, a través de las tarjetas o los bonos de Navidad, donde por primera vez se le está dando una, respetando la dignidad a las personas de tener que hacer largas filas para recibir una caja, una funda. Y muchas personas por primera vez tienen una tarjeta de crédito. Estos bonos son tarjetas de crédito que tienen una validez de 3 meses, donde la persona puede consumir 200 pesos o puede consumir el total de lo que tiene asignado, que en este caso son 1.500 pesos. El gobierno hizo un levantamiento de las personas más vulnerables. ¿Y cómo lo hace? Todas las personas que reciben una tarjeta de solidaridad mes por mes, se le deposita directamente a esa tarjeta de solidaridad, directamente, el monto de 1.000 pesos. Todas las personas que reciben un salario menor a 10.000 pesos reciben una tarjeta de un bono de 1.500 pesos. Ninguna persona que esté empleada en el tren gubernamental ganando más de 10.000 pesos puede activar un bono de esto. Habrán algunos deshonestos que se le entreguen 10, 15 tarjetas para que lo distribuyan a la persona y buscarán algunos infelices, cogerán sus cédulas, activarán los bonos y lo utilizarán para su uso personal. Y eso dirá mucho de ellos, porque en algún momento esto se va a transparentar de una forma que cuando usted va con un bono de esto y lo pasa por el verifón, en algún momento va a quedar la persona que está pasando ese bono por ahí y vamos entonces a actuar al respecto. Los bonos son para las personas que tienen más necesidad, para las personas que no trabajan, para las personas que no reciben tarjeta de solidaridad. Por lo tanto, démosles el uso correcto a los dirigentes de mis partidos que están haciendo el trabajo también a través de solidaridad, a través de ProSoli, Supérate, pues que lleguemos realmente donde tenemos que llegar, que es la idea del presidente de la República. Desde que yo me enteré de esta información, de esta manera, Franklin, senador,
de llevar esta voz de aliento a esa persona de escasos recursos económicos a través de este bono, de esta tarjeta, ¿verdad?, de crédito, como bien usted señala. Eso me llenó de mucha satisfacción, porque usted decía al principio, eso dignifica, ¿verdad?, claro, al que menos tiene. No, y que oye la promoción como tal, compra lo que quiere y donde quiere. Exactamente. O sea, ya tú puedes ir a cualquier negocio y comprar. Lo que más me impacta de esto es que sentimos, Franklin, que el interés del gobierno, y hay que decirlo, ¿verdad?, es que esa ayuda llegue a quien más lo necesita, que no se haga como se hacía antes, que era netamente político, porque sí, tú juntar 1,000, 2,000, 3,000 personas para tirarle una caja o intentar que recibieran una caja, yo creo que eso raya con la dignidad del ser humano. Mira cómo se está haciendo, que se está haciendo con la cédula. Y la cédula no dice de qué partido tú, claro, eres. Y eso es para todos los dominicanos. Y al momento de cañarlos, al momento de tú ir a comprar con esa tarjeta, o sea, como usted señala, nadie que perciba un salario menos de 10,000 pesos o más de 10,000 pesos en el Estado puede cambiarlo. O sea, no, que es esa persona que necesita ese monto para resolver cualquier situación en esta Navidad. Yo creo que es una de las partes que más a mí me sorprende, no, de la intención del gobierno. Y celebrar y saludar también a los dirigentes de nuestro partido, que son los responsables de que esas tarjetas lleguen. Están haciendo el trabajo para que le llegue a todo el mundo, sin banderías políticas, viendo los más necesitados, y eso es lo más importante. Estamos haciendo un trabajo en equipo. Nosotros, a través de la Oficina de Gestión Senatorial, por igual estamos asistiendo a las personas que llegan a nuestra oficina, a algunas juntas de vecinos, clubes y así por el estilo. Es por eso, incluyendo las iglesias. Es por eso que el gobierno ha denominado la Navidad del Cambio a esta Navidad 2021, y sobre todo la implementación de esos diversos programas, que hablamos también del Festival Deportivo, que es una acción sumamente interesante, de la cual pues ha estado hablando nuestro cronista deportivo del programa, Ariel Núñez, sobre cómo ha venido esto a reactivar sobre todo ese ministerio en este momento. Bueno, ese ministerio por fin hizo algo, porque no había hecho nada al respecto, pero qué bueno que a nivel nacional se decidió hacer eso, porque aquí nosotros sí hemos estado haciendo deporte. ¿Cómo está el senador? ¿Oíste, Ariel? Sí, porque el deporte, en lo que tiene que ver con la provincia de Duarte, solamente ha correspondido a la provincia de Duarte, a los dirigentes que hacen malabares para hacer torneos, para tener los muchachos en las canchas, en los plays, y no habíamos recibido realmente un apoyo del Ministerio de Deporte, dígase de Santo Domingo. Sí, el Ministerio de Deportes aquí sí ha estado trabajando con las uñas, y debo felicitar a Juan Liberato, que es el provincial de deportes, a Hochi, que aunque está un poco recaído, siempre se mantiene al tanto, pero este festival vino ahora a traer algo, porque ¿qué es lo que busca esto? Desarrollo económico, reactivar la economía, y que los equipos, los jugadores tengan algo también, no solamente en qué entretener, sino también qué llevarse al bolsillo para las Navidades. Así es. Franklin, yo quiero pues felicitarlo de manera muy especial, porque vimos nosotros el entorno de la casa senatorial con ese colorido muy hermoso. Eso le da una vista muy interesante a la entrada de San Francisco de Macorís, sobre todo en esta Navidad. Así que de verdad, muy hermoso, decoración, la de la casa senatorial, y nada, disfrutar, ¿verdad?, esa vista que le da la entrada de San Francisco de Macorís. Sí, sí, quisimos hacer algo diferente, ya que el año pasado no tuvimos esa gran oportunidad, fruto de la pandemia. Yo estaba con COVID hace un año, justamente, en Navidad, y pasando por una situación familiar muy difícil, y ahora que hemos ya recobrado, vamos a decir, la paz un poco con esto de la pandemia, pues quisimos darle luz a la entrada de San Francisco de Macorís, que la gente sienta la Navidad, y decoramos la oficina de una forma como se merece realmente San Francisco de Macorís, con mi dinero para el pueblo. O sea, que no utilizamos dinero del barrilito lo seguimos utilizando para necesidades sociales, para las ayudas sociales. Así que a los que les guste, pasen, disfruten, vayan a tomarse la foto, y a los que no les gusten, pues pasen también. Franklin, gracias de verdad por aceptar una vez más esta invitación en este contacto diario, porque reiterar, su presencia siempre como que revive ese optimismo que uno tiene, ¿verdad?, sobre todo en beneficio de que esas obras que han sido prometidas y que muchas pues, se están llevando a cabo, las que faltan pues sigan materializando para lograr, ¿verdad?, el verdadero gobierno del cambio que nos vendió
el presidente Luis Abinader y usted como senador. Así es, para mí eso es una realidad, siempre con Dios, por todos lados. Decirle a nuestros provincianos que crean en este cambio, que lo ha demostrado. El presidente Abinader lo prometió, lo está cumpliendo, y lo más importante en una persona es la coherencia, y el presidente está siendo coherente cuando habló de la independencia de la Junta Central Electoral, la independencia de la justicia, la independencia de todos los estamentos, de las diferentes instituciones, y se está cumpliendo. Y también decir que es una gran responsabilidad de nosotros los congresistas, que somos los responsables de aprobar estos cambios que el presidente Abinader prometió y que son una realidad. Gracias, Franklin. Gracias, senador, por compartir con nosotros en esta entrevista VIP en el día de hoy.